y bienvenida al estado de Colima, mi estado. Saludo de manera especial a los gobernadores indígenas. Esta reunión de gobernadores tiene como objetivo promover la implementación de casas ecológicas sustentables para las comunidades indígenas. Pero no para las comunidades indígenas nomás, sino para todas aquellas personas que por algún motivo no tienen los recursos económicos para poder tener un hogar. Entonces, para eso se hicieron estas casas ecológicas y que nosotros como Partido Verde Ecologista ya hicimos la primera en nuestro estado, en el municipio de Minatitlán, esperando que también próximamente seamos invitados a sus entidades y que con mucho gusto iremos para juntos seguir luchando para poder nosotros seguir adelante con estos trabajos en beneficio de nuestros compañeros, aquellos compañeros que no tienen esa voz para seguir o luchar, pero para eso están ustedes y estamos nosotros que nos unimos con ustedes con mucho gusto y más agradecida porque ya recibieron en Veracruz a mi compañero Fernando. Aquí les presento una vivienda digna de 10 metros por 10 metros con 3 recámaras, sala, comedor, cocina. Es térmica y está al alcance del bolsillo de cualquier mexicano. Hablamos de un tema de 35 mil pesos para una familia por medio. Las viviendas están garantizadas por 80 años aproximadamente de resistencia. Las viviendas cuentan con 3 recámaras. Las viviendas en algunas condiciones pueden contar con chimenea para el calentamiento de la misma. Su sistema de enfriamiento coloca a la gente que está en su interior en un confort absoluto. Hoy quiero entregarle esta tecnología a todos los pueblos de México porque son los primeros que acuden al llamado. Quiero entregarles esto y ir a cada estado de la República a capacitarlos, a enseñarles cómo pueden dignificar su vivienda. Y esta vivienda es un ejemplo de lo que podemos hacer con la técnica. Con esta técnica de construcción se pueden hacer escuelas, casas, bodegas, almacenes, divisiones, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Desarrollamos este portal latinoamericano de comercio internacional ante la necesidad de todos los pueblos mexicanos, de que muchas veces tienen los productos, pero el cliente le sale con que ya bajó el precio y te lo pago a tanto, y si quieres. Y por otra parte, producimos la tierra, pero no hay mercado. Nos compran como quieren, nos compran cuando quieren y si nos conocen. Este portal latinoamericano, ahí permítame por favor, habla de todo lo que produce el mexicano y con acuerdos con otros países como China, nos hemos dado la tarea de convertirnos en una ventana de México para el mundo, que generaremos los empleos que hacen falta. Ya tenemos los acuerdos necesarios con agencias aduanales, transportistas, logísticas y ahora queremos hacer el acuerdo con ustedes para que las economías fluyan, pero sin intermediarios. Ustedes no tienen nada que platicar con nosotros. Tienen que platicar con los clientes, porque el cliente es quien va a dar la pauta. Y con todo gusto estaremos ahí para asesorarlos en lo que sea necesario. Necesitamos acordar, necesitamos crecer. Y esta es la herramienta que va a funcionar para todos los mexicanos, para todos. Y quiero decirles que tenemos el apoyo de un gobierno internacional para colocar clínicas COVID donde más se necesitan, sin ningún costo. Es algo que tiene que ir a donde más se necesita y ya contamos con todo lo necesario para echarlas a andar. Cualquier interés, y lo hablo a nivel república, cualquier interés en una clínica COVID totalmente gratuita al alcance de todos los mexicanos, por favor acérquense, lo platicamos, los acerco con la gente adecuada y en 3 meses tienen su clínica lista y equipada para trabajar. El Portal Latinoamericano de Comercio Internacional es un proyecto que promueve la inclusión de todo aquel que trabaja y quiere crecer de la mano con él. Es por eso que este proyecto tan ambicioso abre sus puertas a todos los mexicanos,
sin distinción alguna, y prioriza la integración de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, a ser parte de este proyecto. Con humildad y respeto, y junto con ustedes, queremos formar parte del cambio social que por años ha sido una reivindicación de la lucha de los pueblos indígenas. Por ello, nuestra propuesta hoy es muy clara, clara y sincera. Queremos formar parte, junto con ustedes, de la lucha de los pueblos indígenas en la protección de sus derechos y la mejora de sus condiciones de vida. Trabajar en conjunto para poner en marcha proyectos de valor que les permita a los miembros de sus comunidades desarrollarse económicamente y socialmente. Quiero agradecer a todos ustedes, a los diputados del Congreso de Colima, de esta ocasión, de esta bancada, que nos hayan invitado, que nos hayan aceptado y que sobre todo se hayan solidarizado con la pobreza, con la marginación, con todo lo que nos arrebató hace más ya de 500 años. Por eso agradezco a mis hermanos de los pueblos originarios, a gobernadores, coordinadores y todos los representantes que hoy están aquí y muchos más que nos faltan de los 28 estados que estamos en este Consejo Indígena, que estén hoy aquí demostrando el apoyo a los diputados que se prestan el día de hoy para ayudarnos, para compartir sus conocimientos, para compartir lo que han podido conseguir para todos y en especial para los pueblos originarios. Creo que lo más importante es tratar de avanzar con estos tipos de proyectos, como esto que está él presentándonos en este momento, del cual me siento muy honrada y satisfecha de estar en este lugar, porque lo vamos a llevar a todos los pueblos originarios, a todos los lugares más recónditos del país, y trabajaremos para lograr rescatar nuestra patria, nuestros hermanos, nuestras raíces. Me gusta mencionar es que nada es coincidencia, todo es providencia. Y hoy estamos aquí para que ese proyecto se haga una realidad. Y espero se lleven pues un buen sabor de boca. Muchas gracias Mayra, muchas gracias diputado Fernando, muchas gracias Marta, muchas gracias Manuel. Bueno, muchas gracias a todos los gobernadores, representantes de las comunidades indígenas que se quedan en el corazón de Colima. En este momento se celebran las firmas del convenio de colaboración en beneficio de productores locales que celebran por una parte el Poder Legislativo del Estado de Colima por conducto de la diputada Marta Alicia Mesa Obregón y los diputados Miguel Ángel Sánchez Verduzco y Fernando Escamilla Velasco. Asimismo, los gobernadores indígenas de México en su representación por el gobernador indígena de Veracruz, Juan Rocón Hernández. Agradezco también la firma de la maestra Mayra Murrieta, coordinadora de la Zona Centro de la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil. Todos